Bien, buenas noches. Voy a hacer una breve reseña de qué es lo que se persigue en un curso de, como el que se está ofreciendo, de geoestadística, en general de geoestadística. Bueno, la palabra geoestadística, como ustedes pueden apreciar acá, fue inventada, por así decirlo, por el matemático francés, el señor Georges Matterón. Y, como les decía anteriormente, dentro de la geoestadística, fundamentalmente se distinguen tres tipos de materia fundamentales. La geoestadística lineal, geoestadística no lineal y las simulaciones condicionales. Y cada una de ellas, fundamentalmente, vamos a separar en dos, en geoestadística lineal y en geoestadística no lineal. Y en lo que es geoestadística no lineal está, valga la redundancia, la geoestadística no lineal y las simulaciones condicionales. Y el objetivo que persiguen ellas difieren. Difieren en cuanto a su alcance. Bien, la geoestadística, como su nombre lo indica, se refiere al dominio de las ciencias de la Tierra. Y partió así porque su aplicación era inicialmente en el campo de la minería. Hoy en día, la aplicación alcanza dominios muy variados, desde los recursos naturales hasta meteorología, oceanografía, geofísica, aeronáutica, que sería lo que está relacionado con la pesca, agronomía, etc. Y el término estadística se refiere al uso de métodos probabilísticos. Entonces, el término geo, que nosotros lo asociamos con la ciencia de la Tierra, y la estadística, que se refiere al uso de métodos probabilísticos. Y la diferencia entre la geoestadística y la estadística radica en que la geoestadística toma en cuenta la dependencia entre las observaciones. O mejor dicho, la geoestadística toma en cuenta la posición espacial de las muestras. La estadística asume que todas las observaciones son individuales, y cuando digo que son individuales, estoy diciendo de que son independientes unas de otras. Sin embargo, la geoestadística estudia la dependencia entre las observaciones y, por lo tanto, considera la ubicación espacial que tiene cada una de las observaciones. ¿Ok? Ahora, hay una rama de la geoestadística que no usa modelos probabilísticos y que recibe el nombre de geoestadística transitiva, pero esta es una geoestadística de muy poca aplicación en el ámbito que nos compete a nosotros, vale decir, en el ámbito de la exploración, en el ámbito de la estimación de recursos. Bien, ahora, la geoestadística, como les decía anteriormente, primero estudia la dependencia entre las observaciones y, por lo tanto, considera la ubicación espacial de ellas. Entonces, como está tomando en cuenta la ubicación espacial de las muestras, entonces, como su nombre, como lo pueden observar acá, la geoestadística estudiará los fenómenos que se extienden en el espacio. ¿Por qué? Como les decía, porque considera la ubicación espacial de las muestras. Y en ella se va a interesar en dos aspectos: cómo están organizados los datos y si esos datos siguen alguna estructura.
O sea, al igual que en las probabilidades o al igual que la estadística, vamos a tratar de trabajar con un modelo que describa el fenómeno regionalizado. Y por espacio, como dice acá, se entenderá el espacio geográfico, vale decir, las coordenadas espaciales, X, Y, Z. Pero también en algunos casos, en vez de estar trabajando en el espacio geográfico, podemos trabajar en el espacio temporal y aquí derechamente podríamos estar hablando de las series de tiempo. Bien, tal como les decía anteriormente, el objeto sobre el cual se trabaja no es el fenómeno regionalizado en sí. ¿Y por qué no es el fenómeno regionalizado en sí? Por un tema muy claro, la información que normalmente disponemos es parcial, es fragmentada. Por lo tanto, nosotros a partir de los datos hacemos una descripción matemática de la realidad. Entonces, tal como dice acá, el fenómeno regionalizado es una realidad física. No es una realidad física, sino que es una descripción matemática de esta realidad. O sea, nosotros vamos a trabajar con un modelo. ¿Correcto? Ahora, dentro de las variables que nosotros podemos trabajar en geoestadística lineal, está la variable ley o tenor, ley en mineral o el tenor en mineral, la variable densidad, la variable potencia o espesor, la variable acumulación, que no es otra cosa que la potencia. Por la ley, granulometría, recuperación metalúrgica, etc. Por ejemplo, en algo no netamente minero, podríamos ser la concentración en la atmósfera de un elemento contaminante, la cota topográfica o altitud topográfica, la temperatura a nivel del suelo, la densidad en peces en una zona oceánica, la tasa de carbón medida sobre una muestra de tierra. También son variables regionalizadas. Por ejemplo, en la parte forestal, la cantidad de árboles por hectárea también es una variable regionalizada. Y como tal, puede ser objeto de estudio de la geoestadística lineal. Bien, la estimación, que es uno de los aspectos fundamentales de la geoestadística lineal, ¿cierto? Consiste en, a partir de valores medidos sobre muestras localizadas en una zona geográfica, a partir de valores medidos sobre muestras localizadas en una zona geográfica, estoy hablando de, imaginen ustedes, una malla de muestreo, se trata de estimar ya sea el valor en un punto que no ha sido muestreado, o bien el valor de un bloque, que puede ser superficie o volumen. O también puede ser el valor global de toda la zona. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros disponemos de información básica que la obtenemos a través de muestreo y en función del muestreo nosotros podemos determinar el valor de la variable que nos interesa en un punto sobre el cual no hemos realizado mediciones, o bien sobre una superficie o un bloque, o bien sobre el área total en estudio, o el volumen total en estudio. En la mayoría de los casos, el valor estimado corresponderá a una combinación lineal de los valores medidos en los puntos de muestreo. O, en el fondo, para que ustedes lo entiendan, como combinación lineal vamos a entender, por así decirlo, un promedio ponderado. ¿Ya? Y es así como podemos, como por ejemplo tenemos la media. La media, que no es otra cosa que la sumatoria de los datos dividido por el número de datos, pero si ustedes se fijan, el ponderador es el mismo, es 1 sobre n.
Si yo tengo n datos, el ponderador que yo le voy a poner o que yo le voy a asignar a cada valor es 1 sobre n. Por lo tanto, al hacer la sumatoria de los ponderadores, yo voy a obtener un 1. Bien, entonces la media aritmética, que es una combinación lineal que da pesos iguales a todos los valores observados. Otro método, por ejemplo, que podríamos hablar acá y que seguramente a ustedes les debe resultar bastante conocido, puede ser el inverso de la distancia. El inverso de la distancia al cuadrado, etcétera, en que, tal como su nombre lo dice, los ponderadores son calculados proporcionalmente al inverso del cuadrado de la distancia. Bien, hay dos tipos de estimaciones. Como lo decía anteriormente, hay dos tipos de estimaciones. Cuando hablaba recién, ustedes se fijan acá, yo hablaba de estimar el valor en un punto que no ha sido muestreado o bien el valor en una superficie o bloque. Y aparte también hablaba de, o decía, el valor global de toda la zona. Pues bien, eso es lo que me estaba empezando a referir acá, que vamos a distinguir fundamentalmente dos tipos de estimaciones: las estimaciones globales y las estimaciones locales. Y la estimación global, como lo dije en la diapositiva anterior, interesa el valor global de toda la zona. ¿Bien? Entonces, la estimación global considera el campo completo que se desea caracterizar por un valor único, a saber, la media o la suma de la variable regionalizada en estudio. Por ejemplo, un ejemplo de estimación global sería: yo tengo un depósito que tiene tantas toneladas de mineral con tal ley media. Si ustedes se fijan, entregué un valor global, tantas toneladas con tal ley media. Ahora, ¿cómo se distribuyen esas toneladas dentro del depósito? La estimación global no me lo entrega. Luego, es necesario recurrir a una estimación de tipo local. Entonces, en la estimación de tipo local, yo voy a tener un valor agregado que es precisamente el conocer cómo están distribuidas o cómo está distribuido el mineral dentro de ese depósito. ¿Dónde están las zonas de mejor ley? ¿Dónde están las zonas de ley intermedia? ¿Y dónde están las zonas pobres? ¿Ok? O por ejemplo, fuera de la minería, en un estudio de contaminación, no basta con evaluar la contaminación promedio en toda la zona, sino que nos va a interesar saber cuáles son las zonas más contaminadas. Un momentito, por favor. Ya, nos va a interesar saber cuáles son las zonas más contaminadas y cuáles son las zonas sobre las cuales requiere mayor urgencia tomar medidas de mitigación. Bien, entonces las estimaciones locales, pasando como le decía anteriormente, que ahora no me interesa entregar un valor total, sino que me interesa entregar una distribución de los valores. Para eso tengo que recurrir a la estimación local. Y, como les decía, las estimaciones de tipo local me va a permitir zonificar la zona de estudio. Entonces, como ustedes ven acá, las estimaciones locales deben considerar la distancia entre el sector a estimar y los sitios de observaciones. Y como ustedes han de imaginar, los sitios cercanos tendrán intuitivamente mayor peso que los más alejados. La determinación de los pesos, por ejemplo, delante hablábamos del inverso de la distancia,
y decíamos de que los pesos eran asignados proporcionalmente, por ejemplo, al inverso del cuadrado de la distancia. En este caso, la determinación de los, en el caso de la geoestadística, la determinación de los pesos va a depender de características estructurales de la variable regionalizada. Acuérdense que anteriormente, yo les dije en una o dos diapositivas anteriores, en una o dos diapositivas anteriores, que lo que nosotros vamos a hacer es una descripción matemática, o sea, vamos a trabajar con un modelo. Y ese modelo vamos a suponer que nos permite a nosotros describir el comportamiento de la variable regionalizada. Y normalmente, como algunos deben estar pensándolo ya, como algunos ya deben estar pensándolo, eso es la herramienta que nos permitirá modelar la variable regionalizada, es precisamente el variograma. ¿Ok? Pues bien. Entonces, me adelanté un poco, y como ven acá, los problemas de estimación no son los únicos problemas a los que responde la geoestadística. El análisis de la dependencia espacial de los datos, es decir, la forma como la influencia de una observación se deteriora en zonas cada vez más lejanas, es uno de los aportes de esta técnica. Entonces, yo me adelanté delante y les dije, les hablé del variograma, y el variograma es precisamente la herramienta que nos permite modelar la dependencia espacial de los datos. Y de ahí seguramente vienen términos como los que ustedes algunos ya deben conocer o ubicar, que es el tema de el alcance, o el efecto pepita, o la meseta. Y eso es precisamente para modelar la dependencia espacial de los datos. Entonces, la mayor o menor continuidad, la mayor o menor continuidad y regularidad espacial de la variable regionalizada será revelada por herramientas de fácil interpretación. Esto que está acá, la mayor o menor continuidad o regularidad espacial, es lo que les digo que será medido a través del variograma. Aparte de eso, el variograma también nos va a permitir estudiar el comportamiento de la variable en estudio. Nos va a permitir evaluar o estudiar el comportamiento de la variable regionalizada del estudio en distintas direcciones en el espacio, pudiendo detectar de esa manera la presencia de anisotropías. Entonces, con eso nosotros podemos saber que en ciertas direcciones una variable es más regular que en otras. Bien, entonces, normalmente, como les decía, a modo de resumen, la geoestadística lineal nos permite obtener la estimación de valores, ya sea en un punto que no ha sido muestreado, en una superficie o bloque, ya sea si es en dos dimensiones o en tres dimensiones, poder estimar la ley, o bien, cuando hablábamos de la estimación global, nos va a permitir entregar una estimación de la zona completa en estudio. Entonces, como les dije, la estimación global a nosotros nos va a permitir entregar, por ejemplo, un tonelaje y una ley media, en tanto que la estimación local nos va a poder o nos permitirá entregar una distribución de las leyes al interior del yacimiento. Lo otro bueno que tiene la geoestadística lineal
Sí, en este momento no está mencionado, pero cuando nosotros hablamos de estimación, estamos hablando de un método de interpolación, que es el kriging, nos va a permitir entregar, nos permitirá o nos entregará adicionalmente una estimación del error que estamos cometiendo en nuestro estudio. Cosa que ningún otro método de estimación de los que ustedes conocen entrega. Bien, esa es la geoestadística lineal. Y como les decía posteriormente, está la geoestadística no lineal, en el cual ya el problema no es la estimación de la variable regionalizada. Delante nosotros queríamos estimar valores en puntos, o en superficies, o en bloques. Ahora, cuando se trabaja con geoestadística no lineal, el objetivo no es la estimación de los valores desconocidos de la variable regionalizada, sino más bien nos interesa estimar el valor de una función de esta variable. Como por ejemplo, la probabilidad de que sus valores sobrepasen un umbral dado. Para los que tienen cierta noción o cierta familiaridad con lo que estoy conversando, un ejemplo directo de geoestadística no lineal es el kriging de indicadores. Muchas veces seguramente han oído hablar de un kriging de indicadores. Y como dice acá su nombre, el kriging de indicadores en el fondo no es otra cosa que evaluar la probabilidad de que los valores estimados sobrepasen, por ejemplo, una ley de corte. Entonces, ya no estamos estimando el valor de la ley en un punto, ya no estamos estimando el valor de la ley en una superficie o en un bloque, sino que estamos estimando la probabilidad de que esa ley supere un umbral dado. Ese umbral, por ejemplo, puede ser una ley de corte. Entonces, en la geoestadística lineal, una primera forma o una primera manera de proceder consiste en evaluar la magnitud buscada a partir de un modelo de incertidumbre. Si se fijan, lo que estamos haciendo ahora es construir modelos de incertidumbre. Ahora, ese modelo de incertidumbre puede ser a través, como les decía anteriormente, de, por ejemplo, el kriging de indicadores, o como su nombre lo indica acá, puede ser a través de simulaciones condicionales. Pero, como les digo, en torno a la geoestadística lineal, ustedes estiman el valor de la variable regionalizada en un punto, en una superficie o en un bloque. Y con la geoestadística no lineal, lo que ustedes construyen es una curva de distribución en torno al valor estimado. Lo que ustedes construyen es un modelo de incertidumbre en torno al valor estimado. Ahora, la ventaja de la geoestadística no lineal es que se puede elegir el criterio de calidad del estimador, los que a menudo son laboriosos, difíciles de poner en marcha y costosos en tiempo de cálculo. Y, por ejemplo, la elaboración de un modelo de incertidumbre local a través de métodos no paramétricos, por ejemplo, los indicadores, comporta numerosas aproximaciones. Y aquí hay que tener cuidado porque las estimaciones son discretas, siendo que la función que se está estudiando es continua, y por lo tanto se deben efectuar correcciones en la relación de orden y en lo que es la interpolación y la extrapolación de los datos. Y normalmente la extrapolación
Es muy delicada. Bien, dentro del mismo tema, y acá no menos importante, dentro de la geoestadística no lineal, aunque también está en la geoestadística lineal, este es un tema común a ambas ramas, está el tema del efecto soporte. ¿Y cuál es la idea? Es que la distribución, ojo, pongan atención aquí por favor, para que me entiendan, es que la distribución estadística de los valores tomados por una variable regionalizada dependen o depende del volumen o soporte sobre el cual se han realizado las mediciones. Me refiero, cuando hay una campaña de muestreo, ya sea de sondajes, etcétera, si ustedes lo piensan bien, lo que ustedes están obteniendo son muestras, pero esas muestras son prácticamente puntuales. Y resulta que a partir de esas muestras puntuales, muchas veces ustedes quieren medir la ley de un bloque. Entonces, si yo construyo la distribución estadística de mis compósitos, por ejemplo, la distribución estadística de mis compósitos, y la comparo con la distribución estadística de los bloques, se van a dar cuenta o se podrán dar cuenta de que la distribución de los bloques es mucho, pero mucho más suavizada que la distribución de los compósitos. Y eso tiene su explicación precisamente en lo que les acabo de decir, en que la distribución estadística de los valores tomados por una variable regionalizada depende del volumen o soporte sobre el cual se han realizado las mediciones. Esto que les estoy hablando en este momento es lo que se llama el efecto soporte, el cual puede ser perfectamente estudiado, como les decía, con técnicas no lineales. Lo que estaba explicando, acá tenemos por donde voy con el cursor, es la distribución de los datos a soporte puntual, y esta otra es la distribución de los datos a soporte de bloques. Si ustedes se fijan, las distribuciones no son idénticas. Entonces, como les decía anteriormente, la distribución de los valores puntuales y la distribución de los valores de bloque difieren. Su extensión cambia y en cierta medida también su forma. Por lo tanto, es importante distinguir el soporte de la observación de aquel que sirve en la estimación final. Por ejemplo, basándonos en datos puntuales, se sobreestimará la extensión de la distribución y su variabilidad respecto a mediciones realizadas sobre soportes de mayor tamaño. Normalmente, así que este es un error frecuente que a veces cometemos, y es que tendemos a construir la curva de tonelaje Ley en función de los compósitos. Hay que tener cuidado. Entonces ya sabemos ya de que los compósitos y los bloques tienen distinta distribución y que la distribución de los bloques o de grandes soportes es más suave que la distribución de los valores puntuales o compósitos. Por lo tanto, lo que se debe hacer es un modelo de cambio de soporte. Y el cambio de soporte o el efecto de soporte desempeña un papel importante cuando se quiere estimar indicadores o probabilidades de sobrepasar un umbral dado. Como les decía, cuando ocurre en la selección, ya sea minera o en los estudios de contaminación. Es típico que en la minería ustedes han podido hablar de que a veces se envía mineral al botadero o a veces se envía
lastre al mineral. Bien, el otro problema que también se ataca con la geoestadística lineal es el efecto de información. Es el efecto de información. ¿Y qué tiene que ver esto? Es que cuando ustedes hacen el planeamiento, o cuando los mineros hacen el planeamiento lo realizan con valores estimados, no con los valores reales. Luego, las decisiones, ¿cierto?, la toman sobre valores estimados. Y como le acabo de decir, las estimaciones normalmente suavizan. Si usted compara una estimación sobre la superficie de un bloque y la comparan con los compósitos, se dan cuenta, como les decía, de que los bloques entregan una imagen suavizada respecto de la realidad. Por lo tanto, podemos decir desde ya de que los planeadores toman decisiones en función de una información que no es correcta, o sea, que es imperfecta, mejor dicho. No que decir que no es correcta es un error, sino que no es ideal. Por lo tanto, inevitablemente, como le estaba diciendo, algunos bloques tendrán un destino erróneo, como les estaba diciendo. Bloques que tienen buena ley pueden estar subestimados y por lo tanto pueden ser enviados a botadero, en tanto que bloques pobres pueden estar sobreestimados y ser enviados a plantas de procesamiento de minerales. Lo que explica este gráfico. Por ejemplo, en el punto A no tenemos duda, tanto el valor estimado como el valor real están bajo una ley de corte y por lo tanto todo eso se está yendo a botadero. En el cuadrante C vemos que el valor estimado y el valor real están sobre una ley de corte y todo se está yendo a planta de proceso. Sin embargo, si nos concentramos en esta línea vertical, veremos que si nos concentramos en esta línea vertical y en esta línea horizontal, nos concentramos en el cuadrante D, veremos que estos valores estimados están sobre la ley de corte, pero sin embargo el valor real dice que están bajo la ley de corte. Por lo tanto, este va a ser este bill que yo voy a estar enviando a planta, y en este otro caso, este va a ser mineral que yo voy a estar enviando a botadero. Entonces, obviamente a mí me interesa que esta nube de dispersión que esté aquí sea lo más ajustada posible a esta línea recta para evitar estos envíos erróneos, ya sea a planta o botadero. Este fenómeno que estoy viendo, que estoy mostrando acá, es el que se conoce como efecto de información y, como les decía, se ataca con la geoestadística no lineal. Finalmente, como les decía anteriormente, todo esto que estamos hablando, el construir esta curva de incertidumbre en torno a los valores estimados, el tratar con el tema del soporte, el tratar con el tema del efecto de información, o el tratar con leyes de corte, deben ser vistos con la geoestadística no lineal. Y una de las herramientas que ayuda mucho es el de construir modelos numéricos o simulaciones en función del fenómeno que estamos hablando. Disculpen. Y la idea de construir modelos numéricos o simulaciones es que las simulaciones representan, como la geoestadística se ampara en las probabilidades, las simulaciones generan imágenes posibles de la realidad. Por lo tanto, si yo hago un gran número de simulaciones, estoy generando un gran número de imágenes posibles de la realidad,
Y como estoy generando un gran número de imágenes posibles de la realidad, estoy construyendo una distribución de posibles valores. Como yo estoy construyendo esa distribución de posibles valores, yo estoy reproduciendo la estructura espacial de los datos. Y por lo tanto, me resulta más fácil interpretar el fenómeno regionalizado. Y obviamente puedo atacar con mayor facilidad el tema del efecto de soporte, el tema del efecto de información. En contrapartida, las simulaciones condicionales tienen como desventaja que son lentas y son muy y por lo tanto consumidoras de tiempo, que es lo que normalmente nos falta cuando estamos trabajando, ya sea en operaciones mineras o cuando tenemos que entregar un producto. Bien, eso es a grandes rasgos lo que le estaba hablando. Entonces tenemos la geoestadística lineal, y la geoestadística lineal consiste en estimar el valor de una variable regionalizada, y acá, como les decía, vamos a usar como herramienta fundamental el variograma. ¿Sí? Y como herramienta de interpolación, como les decía, utilizaremos el kriging. Y aparte de eso, el kriging tiene la ventaja de entregarnos un valor estimado y además un error asociado a ese valor estimado. La geoestadística lineal, por su simpleza, entre comillas, tiene como desventaja el que entrega una imagen suavizada de la realidad, que era lo que yo les he explicado recién con el tema del efecto de soporte, que la distribución de los compósitos difiere de la distribución de los valores estimados, porque la distribución de los valores estimados entrega una imagen suavizada de la realidad. Por lo tanto, para reconstruir, para poder trabajar, entre comillas, con una imagen real de la situación, es necesario recurrir a las técnicas de geoestadística no lineal, dentro de las cuales, como les decía, está el kriging de indicadores, kriging disyuntivo, la esperanza condicional, etcétera, y las simulaciones condicionales. Esta última, si bien es mucho más simple que las herramientas nombradas anteriormente, tiene en contra el que son más lentas, consumen mucho tiempo, y ¿por qué? Porque hay que realizar una gran cantidad de simulaciones condicionales, ojalá sobre 50, ¿cierto? Y a veces también, como les decía, son consumidoras de tiempo, y eso juega en contra nuestra en muchas ocasiones. Entonces, eso es lo que nosotros en un curso en un curso como el que se les está ofreciendo, veríamos. Geoestadística no lineal, en geoestadística no lineal está el kriging ordinario, el kriging simple y el co-kriging. En geoestadística no lineal, si bien se aplican herramientas de la geoestadística lineal, el objetivo, como les dije anteriormente, no es el de estimar el valor de una variable, sino que el de construir una función de incertidumbre en torno al valor estimado. Bien, espero me hayan entendido lo que intenté explicarles, y desde ya agradezco la concurrencia, la participación de ustedes, y desde ya quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede hacerlo ya sea vía micrófono o vía escrita, como lo deseen. ¿Hay alguna consulta?
Acá, no, Clay Junior me está preguntando por la geoestadística multivariable. Lo que pasa que, si la nombré tangencialmente, la geoestadística multivariable se aplica tanto en la geoestadística lineal como en la geoestadística no lineal. Y la única diferencia radica en que, por ejemplo, la única diferencia radica en que, la herramienta de modelamiento, la herramienta de modelamiento de la variable regionalizada, cuando se trabaja con una variable, es el variograma. En cambio, cuando se trabaja con multivariable, la herramienta es el covariograma, o el variograma cruzado, perdón, el variograma cruzado. Y cuando se trabaja con el kriging, cuando yo hablé del kriging ordinario, el kriging simple, el kriging disyuntivo, etc., cuando se trabaja con geoestadística multivariable, ese kriging se transforma en un co-kriging. ¿Qué quiere decir eso? Que se realiza el kriging o el kriging de dos o tres variables simultáneamente. Pero, como le vuelvo a recalcar, la geoestadística multivariable es parte de la geoestadística lineal y de la geoestadística no lineal. Y les nombré que la geoestadística multivariable se ve específicamente, en este, normalmente se ve como un apartado del kriging, en que, como les digo, pasa a llamarse co-kriging por el hecho de que uno está estimando dos o más variables simultáneamente. No sé si le queda claro con eso, Clay. ¿Alguna otra consulta? Pregunta nomás, Clay. Buenas noches, profe. Disculpe. ¿Aló? Dígame, que le escucho bajito. ¿Bajito me escucha? No, le escucho muy bajo. Hola, hola. Sí, dígame. Ya. Más que una pregunta, era, no sé, una consulta en el tema. ¿Por qué la geoestadística está aplicada en lo que es, nosotros trabajamos en ArcGIS, o menos trabajamos en ese programa? Es con respecto a la interpolación. Nosotros Sí. sin interpolación hacemos geoestadística. Sí. Ya. Y la interpolación que generamos con IDW, ¿eso se encuentra en qué tipo de parámetros de geoestadística? ¿Lineal, no lineal o usa los dos juntos? ¿Cuál? Disculpe, ¿cuál? La IDW. Ah, Interpolación. no. ¿Es el inverso de la inverso al cuadrado de la distancia? Creo, la. A ver. Sí. Claro, IDW al cuadrado, ¿no es cierto? No, ese es un método matemático, no, no, prácticamente es un método empírico, no tiene un fundamento, no tiene un fundamento matemático que los me refiero, por ejemplo, es típico que ese método que usted me está explicando, cuando una muestra está ubicada en el centro de gravedad, se hace indeterminado. Como le digo, es más bien un método empírico, no es un método que tenga una ciencia que lo soporte. Solamente son para tema referencial, cuando se puede hacer una interpolación, podemos decir, de puntos de elevación. Claro, algo rápido. Ok. Profe, muchas gracias. Listo. Bien, no sé si hubiese alguna otra pregunta. Si no hubiese más consultas, entonces daríamos por terminada la exposición. Profe, ¿Sí? la molesta, la ultimita. Clay Matthews, ¿sabes? Disculpe, no le escucho. Dale, Clay Matthews, la ultimita, la última pregunta, digo. Dígame. Justamente acabo de abrir mi ArcGIS y en lo que es respecto al kriging, siempre nos pide el número de puntos y un máximo de distancia. ¿Eso se Sí. debe a?
Ya, ese, bueno, bueno, eso yo no me metí ahí en este momento, pero en teoría, cuando uno hace una estimación por Krillin, uno debiera utilizar todas las observaciones, todas las muestras. Ahora, obviamente, ustedes tienen que pensar que si tienen una gran cantidad de muestras, difícilmente van a poder tener cálculos rápidos. Entonces, hay algunos estudios que muestran que tomando una cantidad no muy grande de datos, es suficiente para estimar la ley de un bloque. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y como usted me está hablando ahí de la distancia, normalmente para eso se calcula previamente un variograma. Y en el variograma, como les decía, ustedes normalmente calculan el efecto pepita, calculan la meseta y el alcance. Entonces, esa distancia que me está hablando usted, normalmente uno la usa, usa el alcance del variograma. O sea, es la muestra de la muestra. Es la muestra de la muestra. Es que no le entiendo. Disculpe, ¿me puede repetir? La muestra de la muestra, ¿cómo es eso? Claro, o sea, viene a ser un ¿cómo le explico? O sea, viene a ser recoger información de lo que nosotros ya hemos recogido como muestra, o sea. Claro, acuérdese que lo que usted está estimando es el valor de la variable en un punto desconocido. Usted está usando el muestreo para estimar valores en zonas o puntos desconocidos. Y para eso usted tiene que utilizar la información que tiene en el entorno. Profe, Sí, dígame. ¿se escucha mejor ahí? Sí, bastante. Eso quiere decir entonces que los errores, mientras más puntos de muestra tengamos y ese espacio de, o esa distancia se acorte, los errores van a ser menores. Mientras más muestras considere, claro, el error disminuye. Gracias, Inge. Bien, María Inés, creo que habríamos terminado de no haber más consultas. Muchas gracias a los alumnos.